Labworks Germany es otro de los sellos independientes reconocidos por sus excelentes producciones de acid, trance y hardcore. Esta compañía se distingue de las otras básicamente por darse a la tarea de producir proyectos que están en constante innovación de sonidos. Una prueba de ello es Cell Block X, un proyecto que se dedica a experimentar con nuevos sonidos. Esta noche escucharon el track Return of Spool, un energético sencillo de hardcore alemán. Gather home, house, neophyte, communicate. We'll be right back.
Esta descarga de Gather House pertenece al proyecto Neofit y su desquiciante track Communicate, que aparece en la recopilación holandesa Rave the City, en la que están reunidas las disqueras más importantes dentro de este estilo musical, como son la Rotterdam Records, Mocom Beats Disaster, XSP, BRR, Midtown, Dance Tracks y Combined Forces. Sellos muy recomendables para todos los seguidores del Gather House. Antes de entrar a los perversos y oscuros dominios del electro, vamos a un corte y enseguida regresamos con Virtual Radio. Radio Virtual. Virtual Radio. Radio Virtual. No beat. Oh. Orgasm. Orgasm. Oh.
Este viaje de erotismo electrónico corrió a cargo de Martin Dam, Carmen González y Misra Vieta, mejor conocido como O. Uno de los proyectos clásicos dentro de la escena del Frankfurt Beat, que surgió como respuesta alemana a la invasión del New Beat proveniente de Bélgica. Producido por la legendaria disquera Boy Records, que no tiene nada que ver con Luis Roberto Márquez, insistimos. Ahora dispónganse a disfrutar a Front 242 en vivo con una versión exclusiva de Radio Virtual. Electro. Front 242, Until Death. Live on US Tour 1989. This is 91, right?
escucharon completamente en vivo a los maestros de Electronic Body Music, Front 242, en una de sus giras realizadas por Estados Unidos en 1989, con toda la energía de su tema Until Death. La versión original de este sencillo se encuentra en uno de sus mejores LPs, Front by Front, de 1988, grabado con la compañía RRE Records de Bélgica. Entre las noticias más recientes acerca de Front 242 es que posiblemente lleven a cabo una gira por Norteamérica a finales de este año, por lo que les recomendamos a los fanáticos de este grupo que comiencen a ahorrar desde la próxima quincena, porque Front 242 afirma que esta será una de sus mejores giras realizadas hasta la fecha. Electro. Fun Lunch. September. Bomb is here.
atom bomb is here. Eso fue Span Ranch, quien se dio a conocer en la escena del electroamericano en 1992 con el extended play del mismo nombre. En 1993 lanzaron su primer álbum titulado Collateral Damage. Esta banda neoyorquina la integran Matt Green en los teclados y sampleos, Rob Morton en la programación y sampleos y Ethan Maroles en las vocales y las letras. Ellos nos ofrecen el lado agresivo de Front 242. Un ejemplo de ello es Succumber, sencillo que extrajimos de su primer álbum editado el año pasado por la Sodomos bajo licencia de Cleopatra Records en Estados Unidos. Concluimos la décima emisión de Radio Virtual, un concepto y producción de Luz Vargas, Pushney y Sergio Kirchner, el Doctor Electro. Ellos los invitan a que sigan enviando su correspondencia a la siguiente dirección: Radio Virtual, apartado postal 11-709, en México, Distrito Federal. Este programa fue realizado técnicamente por el hacker Luis Roberto Márquez. Eso Martín Hernández y en las voces robóticas estuvo Esteban Silva. Los esperamos el próximo martes en punto de las 9 de la noche en otro programa de... Virtual.